Muy buenas tardes, mis queridísimos suscriptores, y buenas tardes y gracias a mi Diosito bello de que nos está dando una tarde preciosa, ¿verdad? Que aunque ya se está nublando un poquito, pero todavía nos da tiempo a seguir buscando a la gente muy necesitada, ¿verdad? Porque ese es nuestro lema, nuestro mandado de Dios, ¿verdad? Porque Él es el que nos manda a hacer estas cosas y a servirle a la gente muy necesitada. Y también, después de Dios, toditos mis queridísimos suscriptores, mis niños lindos, en esta ocasión estoy por aquí por Las Cruces visitando a Doña Cande y vengo de parte de una angelita linda, hermosa, muy linda, muy, muy servicial, de un corazón muy amplio y muy bondadoso ese corazoncito, ¿verdad? Y ella es Judith Navarro. Gracias, mi muchachita linda, por ese corazón tan grande que tiene mi niña preciosa. Y ahora les suplico que me acompañen a entregarle unos víveres que usted le envió a Doña Cande. Gracias, Judith Navarro. Gracias, mi muchachita linda, por ese envío que le envió a Doña, que le hizo a Doña Cande, ¿verdad? Permiso. Gracias, Doña Cande. Con permiso. Pase adelante. Gracias. ¿Puedo poner esto acá? Bien, va. Fíjese, mi madre linda, ¿qué tal está? Bien. ¿Bien, bien? De Dios, sí. Ah, vaya, qué buena. Ya no se ha puesto malita de su brazo. Ya no, me molesta el dolor, pero como estoy tomando el medicamento que el doctor me recetó, ¿verdad? Entonces eso lo estoy tomando. Bueno. Y gracias a Dios, cada día me siente mejor. Ah, vaya, sí, a Dios. Sí, y trate la manera de no hacer ejercicio. Ah, no, no, sí, ajá. Pues si yo también no cumple, yo sufro usted con el dolor. Sufre, ajá, pues, ajá, exactamente. Así es, sí. Ajá. Entonces, fíjese que hoy venimos de parte de una angelita preciosa. Ah, ella sí. Se llama Judith Navarro. Y mi muchachita linda Judith Navarro, le voy a hacer entrega de los víveres que usted me dijo que le trajera a Doña Cande. Se los voy a poner por acá en la mesa. Mire, Doña Cande, aquí le vamos a... Viene maseca, jugos, juguitos, galletas, azúcar. Viene mosh, café, frijoles, salsitas natura, arroz, sopitas de pollo, frijolitos, más sopitas, frijolitos, arroz, más arroz, fideos, incaparina y más fideos. Mire, mi madre linda, esto es lo que le envía mi suscriptora preciosa, mi niña linda, que Dios me la bendiga, mi chiquita preciosa, Judith Navarro, por ese corazón tan bello que tiene para servirle a Doña Cande y así también a otras personas que mucho lo necesitan, ¿verdad? Mi madre preciosa, Dios me la bendiga, mi corazón lindo. Y ahí le hago entrega a Doña Cande de lo que le envió Judith Navarro. Ajá. Pues Judith Navarro, muy buenas tardes y le agradezco a Dios, ¿verdad? Con esos... Usted me mandó este apoyo y gracias a Dios que la seña mamá Jena aquí está conmigo entregando esto. Y yo le agradezco a Dios que Dios me la bendiga, ¿verdad? Yo no tengo cómo pagar, solamente Dios
lo multiplique de una manera grande, especial, porque yo estoy recibiendo este apoyo de parte de la CEI. Y yo le agradezco a Dios que la CEI me tomó en cuenta en eso, ¿verdad? Por, nunca yo lo pensaba que viene la bendición en mi vida, y yo estoy muy agradecida porque antes yo, ¿verdad? Yo siempre, yo oro, yo clamo a mi Dios, que yo fui una madre, ha sufrido con mis niños, pues ahora estoy bien, de verdad, que esta bendición ha llegado a mi hogar por medio de los niños de las cruces, y yo estoy muy agradecida, ¿verdad? Y Dios me las bendiga en ese lugar, yo no conozco, ¿verdad? En un lugar precioso, es lindo, donde se encuentro, como dice la señora, este angelito, ¿verdad? Y que Dios me guarde y que Dios le cuide de una manera grande, especial, y que Dios nos cubra con la sangre de Cristo por en todo el momento cuando nosotros vayamos, ¿verdad? Y Dios le guarde la seña, su salida, su entrada para siempre. Y Dios bendiga a este joven que ande con ella. Y Dios les guarde la familia de este angelito que me mandó decir. Muy agradecida. Y no tengo más palabras como agradecerle. Y muchas gracias, Judita Barrio. Gracias, Señor. Vaya, doña Candy, a usted también muchísimas gracias y que Dios me la bendiga, porque sí, siempre, siempre nos da unas palabras muy sí, lindas sí, y sí, sinceras, porque se le oye, sí, ¿verdad? Sí, sí. Gracias, mi muchachita linda, y que espero que todo esto le sirva de bastante, sí, ¿verdad, sí, mi madre sí, preciosa? Sí. Y que usted también se cuide bastante, sí, por motivo de que no debe de estar haciendo mucho ejercicio, ay, ¿verdad? No, no, me usted tiene que estarse, ajá, estar sí, lo más tranquilita que se pueda, sí, porque la queremos para bastante tiempo, sí, ¿verdad? Así es, gracias, señor, gracias, le agradezco mucho, o sea que mi familia no me vienen a darse palabras de aliento, pues yo le agradezco mucho a usted, ¿verdad? Gracias por todo lo que usted me dice, gracias, señor. Vaya, doña Cande, nosotros porque la apreciamos sí, mucho, así es, por la valoramos también, porque usted gracias, es una persona que así se lo merece, sí, ¿verdad? Mi mamadita es, linda, sí, y que Dios me la bendiga siempre, siempre a usted y a toda su familia, sí, mi corazón. Gracias, lindo. Sí, gracias. Uh-huh. Esa palabra que usted me da también le agradece mucho. Y siempre Dios vaya con ustedes donde ustedes vayan con ese joven. Y con cuidado, y muchas gracias. Gracias, doña Cande. Y fíjese, mi madre bella, de que como Nancy, cuando les ha venido a hacer videos, ¿verdad? A mí me gusta sentarme a ver cuando estaba descansando, pues, sí, de ver cómo hacían los videos, ¿verdad? Y que sí, me di cuenta que había muchos niños un día que en un video, ¿verdad? Sí. Son sí, todos sus nietos. Todos mis nietos, tengo 18 nietos alrededor donde yo estoy. Aquí mismo, aquí digamos, en Las Cruces. Ah, ajá, bueno. Y tengo ya desde Amante, hay uno en Samayaque, uno por San Benito, por Masac. Entonces son 20 nietos lo que tengo. 20 nietos, así es. Ay, qué alegre. Qué alegre, porque los niños son herencia de Dios. Sí. Ajá, y donde hay niños siempre hay bendiciones. Exacto. Ajá, así es, ajá, sí. Y a usted que le encantan los niños. Sí, me gusta, me estoy con ellos ahí jugando, a veces ponemos coros de alabanza, escuchando y así nos estamos junte ajá, con ellos, como son bastantes, sí, ajá, pues, me vienen a ver, ajá, y me pregunta, abuelo, usted ya no trabaja, no, le digo porque me encuentro mal, ah, bueno, abuelito, ahora que usted no se muere, no, Dios me da más vida, les digo yo, ajá, ajá, sí, así, mis muchachitos, sí, como ellos no saben, ¿verdad? No, pues, así es. No, ajá, ellos preguntan si uno sí, ya se va a así morir, es, ¿no? Porque ¿cómo? Así me lo dicen a mí también, ah, bueno. Y gracias a Dios, uh-huh, aquí estoy con mis nietos, con las nueras. Qué ajá, bueno, sí, gracias a Dios, ¿verdad, mamita? Sí, o sea que para hacer un cumpleaños, ay, se Jesús, juntan bastante, todos. Así es. Ajá. Ajá. Bastante. Ya ni necesidad tienen de invitar. Ya a no, pues. Hay bastantes nietos. Ajá. Y la gente me dice, doña Cande, son sus nietos. Sí, le dije, gracias a Dios. Pero usted no se ve si tiene bastante nieto y ay, gracias, le dije, porque Dios así me lo tiene, me da, y uh-huh, así me miran las personas, le dije, ajá, son bastante mis nietecitos.
Sí. ¿Cuántos hijos tiene en total? Pues, es que yo tuve seis varones. ¿Seis varones? Seis varones, de los seis varones que hace año y cinco meses falleció uno. El joven que se fue accidental para los gordos. Ajá. Sí, entonces el primer se llamaba José Luis, pero no tanta, ¿verdad? Porque se me enfermó mucho y yo no tengo cómo salir al médico. Y como mi esposo, pues él, ¿verdad? Cuando el hombre tiene un vicio, es vicio, nadie lo puede quitar. Ajá. Entonces él, yo le dijo, mira, le llevemos al nene al doctor, le dije, oh, de repente, le di Dios primero, le dan medicina, pero lo sacamos, está bien grave, y se me murió. Él se llama José Luis, nació el 19 de marzo. Sí, de 7 meses me murió, porque las penas también, porque con mi suegra hay que hacer. Sí, pues. Hay que trabajar, no nada más ir a sentar, y a mí me da cosa, voy a dejar todo el oficio a mi suegra. Entonces yo dediqué mi tiempo en qué hacer y no salir con mi niño. Y lo perdí porque se murió. Entonces hoy tengo dos varones fallecidos y tengo cuatro que Dios me ha dejado todavía, y tres mujercitas. Bueno, o sea que en total tuvo nueve. Tuve nueve. Gracias a Dios, él estuvo normal, mis muchachitas. Sí, pero la se me da que fue por una tentación, se fue el otro. Sí, estuvieron mis hijas. Y aunque no vivimos juntos, ¿verdad? Pero estuvieron. Pero la tentación fue, pero que le llegó. Sí, así son cosas que, sí, cosas de repente, siempre tienen que pasar, sí, ¿verdad? Sí, porque si no es de una forma, es de otra. Sí, así es, pero gracias a Dios, pues ahí voy pasando. Que ella le va dando conformidad. Sí, así es, solo él es que me puede ayudar. Solo porque él. Yo en el momento que él falleció, yo perdí conocimiento. Ay, sí, yo voy al pueblo, voy a Masate, yo me quedo en el parque, y yo no da para dónde voy. Y Dios mío, diga, ¿dónde me voy? Yo me siento una hora para que yo reaccione, ¿dónde voy? Y todos mis hermanos me dijeron, no penses en él, él ya descansó. Pero siempre le dije, nunca puedo olvidarle, digo, pero en eso, ¿verdad? Que yo no sé qué me pasa. Entonces ahora yo no salgo porque no quiere mi hija que salga, porque me puede pasar una cosa. Sí, me dijo, y es mejor me quede en la casa. Exacto. Por otras cositas, manda mi neno, viene él. Y gracias a Dios aquí estoy, porque gracias a Diosito, sí, lindo, ¿verdad, doña Cande? Sí. Y que Dios le siga dando más entendimiento y sabiduría, ¿verdad? Para que usted acepte que las cosas así son, ¿verdad? Y así tienen que pasar. Sí, pero claro, uno de madre, ¿verdad? O cualquier familiar que se vaya con Diosito, uno lo siente mucho, ¿verdad? Porque uno no quisiera que ninguno se muriera, ¿verdad? Sí, porque quiere ese vacío, ¿verdad? Cuesta mucho. ¿Verdad? Empecé a enfermar hasta que... Sí, gracias a Dios yo me enfermé. Yo pesaba 140, llegué a pesar 120. Me enfermé bastante. Porque ni la comía, no pude. Sería poco. Sí, vienen mis hijos, me dicen, come mam, pero yo no quiero comer, yo pienso en mí. Y gracias a Dios, solo Dios me dio fuerza y valor y ayuda a las personas. Me dice que todos tenemos que pasar en ese camino. Sí, así y es. Todos tenemos que, como madre, lo sentimos bastante. Y así voy a la iglesia, pedirle a Dios que Dios me ayude, que Dios me fortalece. Y ahora más o menos, ¿verdad? Pero siempre me acuerdo. Ay, sí, y eso nunca se olvida. Entonces, le doy gracias a todititos mis suscriptores preciosos por esa atención prestada, ¿verdad? Al día de hoy, a este lindo video. Y les suplico que sigan viendo los videos de los virus chispudos, que le den clic a la campanita y no se olviden nunca del número de teléfono para seguirse comunicando con nosotros, para seguir ayudando a la gente muy necesitada. Y el número es 41-59-2705. Y también los invito a que me sigan por Face y me busquen como Mamá Geno. Adiós, Dios, doña Candy. Adiós, que les vaya bien. Gracias.